Continúa la polémica por las fallas que estarían presentando algunos dispositivos electrónicos que fueron asignados a detenidos que gozan de casa por cárcel. Uno de esos detenidos y que porta un dispositivo nos mostró que en su caso el aparato no funciona. En su casa, que fue otorgada por un juez como detención domiciliaria mientras purga una pena de más de 5 años de prisión, este hombre muestra que su dispositivo electrónico, mediante el cual lo deben mantener controlado, no funciona. Ya cuando carga esto, vibra otra vez, avisándole a uno que ya cargó, que ya está con la batería completa. Pero yo, al retirarlo, me vuelve a vibrar. O sea, avisándome que no recibió carga. El hombre denunció que llamó hace varios meses para que le arreglaran el dispositivo, pero dice que ningún funcionario lo ha visitado. Mi único interés es salir de mi problema bien, y no que vayan a pensar que uno está dañándolos o delinquiendo. La directora de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, Matilde Mendieta, respondió a estas inquietudes. Como en todo, hay fallas electrónicas, y si hay falla electrónica hay un protocolo. El brazalete debe ir a un laboratorio, para lo cual se requiere que la guardia del INPEC vaya de la persona privada de la libertad, y se hace el procedimiento de laboratorio, y si no se puede arreglar, se cambia. Incluso este detenido espera que lo visiten para que le retiren el dispositivo, pues asegura que ya cumplió su pena de prisión y debe salir a trabajar.